Hola, ¿qué tal? Te habla Leticia, tu brujita que baila, desde los estudios de Dancing Crowns, aquí en East Rochester, New York, para la Mega 97.5 FM, como todos los domingos, con mi sección Taroteando a las 6 de la tarde por el programa de Javier Rivera en la Mega 97.5. Aquí te traigo la carta de la semana y el cristal de la semana. Y te recuerdo que para hacer una cita para lecturas de tarot, o comprar tus cristales favoritos o prendas o artículos esotéricos para tu altar, me puedes conseguir en las redes sociales, en Instagram como La Brujita que Baila y en las cuentas en inglés de Facebook e Instagram en Dancing Crowns. También tengo mi página web donde puedes comprar si no estás cerca de mí y te lo enviamos o puedes venirlo a recoger localmente. Tienes las dos opciones en dancingcrownstudio.com. Ahora vamos a pasar a la carta de la semana, que aquí la tengo. Es la rueda de la fortuna o la rueda del año en el caso de Secrets of Paradise Tarot. Y aquí el mensaje tiene que ver con que estamos en un momento en donde te debes atrever a meterle fuerte, que ruede esa rueda de la fortuna. A ver qué sorpresa te trae en la vida. También es un mensaje junto al Arcángel Gabriel, porque cuando yo tiré la carta ahorita, utilicé mi péndulo, porque esta tiene los cuatro arcángeles alrededor en las cuatro direcciones o las cuatro esquinas. Y el Arcángel Gabriel es el que envía el mensaje en el día de hoy para dejarte saber que dejes que la marea te lleve un poquito, ¿verdad? Y que a veces tienes que esperar que venga ese mar de bendiciones para ti. O sea, que ponga a rodar esa rueda de la fortuna, déjate llevar por el destino que viene pronto y vas a recibir un mar de bendiciones o una sorpresa muy especial, ¿verdad? Esos tesoros que se encuentran en nuestro mar de la vida. También te quiero dejar saber que el cristal de la semana tiene que ver con un momento bien especial, que es el Año Nuevo Chino. Así es que aquí tengo, mira, mi pulsera con mi sortija de jade con granate, genuinos, especialmente exclusivos para Dancing Crowns. Nadie más tiene esta mercancía en Rochester, Nueva York, ni en el mundo, porque fueron hechos para nosotros especialmente. Así es que están disponibles aquí si quieres continuar celebrando el año chino del conejo. Y la piedra de la semana, precisamente, es el jade. Lo tengo aquí en pedacitos de, así como chunks, le dicen slabs en inglés, ¿verdad? Como unas plantillas de jade. Y también lo tengo en las piedritas redondas que puedes llevar contigo en la cartera o a cualquier lugar. El jade, además de ser una piedra o cristal, más bien es un cristal, que es, atrae mucho la prosperidad y el dinero, también es una piedra protectiva. Y en adición, cae perfecto en este momento del año porque estamos a punto de entrar en febrero. Así es que te conviene tener jade, que es una piedra verde, para trabajarlo con el chakra del corazón y atraer diferentes tipos de amor a tu vida, ¿verdad? Porque el amor no es nada más romántico, pero sino también familiar o de amistad. Así es que el jade es una piedra muy versátil, es una de mis, es uno de mis cristales favoritos para cargar conmigo todo el tiempo y llevarlo en mis prendas. Recuerda que todos los puedes conseguir en Dancing Crowns, aquí en East Rochester o en mi página web que mencioné al principio. Te quiero invitar a ti y a todos los radioescuchas y a los que ven este programa en YouTube después que sale por la radio, a que vengan conmigo a la página de Facebook el martes a la 1 de la tarde, hora de Nueva York, 10 de la mañana, hora Pacífico, para que me acompañen en el evento más grande de mi vida en este momento, que es el lanzamiento mundial de mi tarot que yo diseñé con Laura, la ilustradora, Secrets of Paradise Tarot. Y esas son las cartas que te he estado leyendo en mi sección cada domingo. Así es que no te pierdas ese momento tan grande y me encantaría que todos los hispanos de mi comunidad, toda la gente latina, esté ahí para apoyarme en ese momento tan especial y tan magnífico del lanzamiento de Secrets of Paradise Tarot. Es un tarot cultural y adentro del librito tiene la parte de la explicación cultural, depende del país
o la fruta o el baile, la música que tiene de ese específico lugar en donde la carta se hizo inspirada, ¿verdad? Y abajo tiene la información mística de la carta, los simbolismos para leerla como tarot. Así es que también es un tarot para colección, si así lo deseas y no las tienes necesariamente que leer como tarot. Bueno, ha sido todo por el día de hoy. Te veo la semana que viene y digo te veo porque estoy por YouTube también después de que sale por la radio. Así es que te envío muchas, muchas bendiciones en este momento. Que la pases súper bien. Feliz Año Nuevo Chino y que todos ustedes tengan un mar de bendiciones, no tan solo materiales, sino también llenas de amor, estabilidad, armonía, felicidad, prosperidad. Todo lo bueno se los deseo. Cuídense mucho y hasta la semana que viene. Gracias por escucharme.